y bienvenidos al programa del Festival de Cine de la Patagonia, Cinema Patagonia. Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de las competencias, de cortometrajes, de largometrajes, y para eso vamos a presentar a quienes me acompañan el día de hoy: Mario Miller, programador del Festival de Cine de la Patagonia, y el director Marcelo de Serra. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, María. Hola, Mario. ¿Mucho frío? Un poco. Oye, Mario, comencemos contigo en esta segunda ya episodio de nuestro programa del Festival de Cine de la Patagonia, donde recopilamos un poco y hablamos de lo que han sido estas 8 versiones. Tú, como programador, cuéntanos cómo ha sido la experiencia de ser parte de este proyecto que nace con una agrupación, que nace con un grupo de chicos haciendo un taller. El proceso de, en realidad, son 8 versiones, pero en el fondo llevamos 11 años haciendo esto. Porque igual tuvimos un desfase un momento, porque los fondos no llegaban, pero bueno. Los inicios del festival en realidad fueron como súper... Yo no estaba en programación, de hecho. Estaba en producción ejecutiva, ¿no? Sí. Sí, bueno, junto con Pablo. Y era difícil porque era como todo a pulso. En ese tiempo estaba el Guti, que Guti es uno de los creadores, un español. Que se... ¿De qué parte de España es? ¿Te acordás? De Cádiz, creo. Cádiz. De Cádiz, claro. ¿Y sigue allá? Sí. O sea, se fue. Hicimos 2 festivales y el tercer año se tuvo que ir a regresar a Cádiz. No, en el segundo ya partió. ¿En el segundo partió? Sí. Claro. Pero bueno, ya 2-3 años acá. Sí. Y ese proceso fue como... Era bonito porque era como más a pulso. Después vinieron los proyectos. Ha ido creciendo en hartas cosas. Lo que hablábamos la otra vez que nos alcanzó a salir era que del sello, de buscar el sello, como dijeron en un principio. Nosotros fuimos buscando el sello, todos juntos. Podíamos hacer un festival, y dar películas, pero teníamos que tener un sello propio. ¿Y cómo se busca ese sello, Marcelo, si tú también nos puedes ayudar, a un sello con tanta gente? A veces algunos quieren una cosa, los otros otra. ¿Cómo se llegan a estos puntos de en común, a estos puntos de encuentro, para darle ese sello que tanto necesita el festival? Buenísima pregunta. Sí, es difícil, po. Y yo creo que también eso ha ido conduciendo, a mi parecer, a un equipo que se ha sostenido en el tiempo, pero del cual ha habido cambios también. Hay quienes han ido quizás con otras motivaciones, estuvieron un tiempo, han salido, y tal vez el equipo que da más estructura ha sido aquel quizás que ha habido más acuerdo en torno a lo que estamos haciendo. No, mira, no lo había como pensado de esa forma, ¿cachai? Pero me parece que este sello que hizo el Mario se ha ido forjando a partir del trabajo que se ha dado. O sea, de ir todos aprendiendo más llamar oficio, esta actividad que es llevar adelante un festival de cine, conocer sobre las películas, conocer sobre los autores, participar también de proyectos nosotros. Y de alguna forma también conectando con algo que yo creo que tiene mucho que ver con levantar un proyecto que sea de acá, que solo se puede hacer en este lugar y no en otra parte. O sea, yo creo, para mí eso es como lo que hoy día le otorga sentido a esto. De hecho, este mismo lugar donde estamos, que es Bauer U3, es el estudio, este lugar del cine donde partimos con todo este asunto y que de alguna forma está instalado en un lugar. O sea, lo hacemos desde Coyhai, que vivimos en este lugar. Hoy día el equipo está un poco más desperdigado en términos de trabajo, pero mantenemos yo diría como este espíritu de hacerlo desde esta parte del mundo. ¿Concuerdas, ¿cachai?, con eso tú, Mario, también? Sí, pues, concuerdo absolutamente. Complementar, digamos, que el sello también se logra a partir del error. Ya. ¿Cachai? De equivocarte, de decir la venida de piroteco. ¿Cachaste que no? Eso no. Vamos, la equivocación es súper importante para lograr un sello. Tienes que caerte y parar. Oye, y con respecto a eso también, ¿cómo has visto crecer este festival? Ya tú me dices que son 11 años. O sea, hagamos una especie de comparación con el festival número 1, 2, 3, con este que ya va a ser el octavo. ¿Cómo tú, como profesional, como aporte, programador,
ha visto este avance, ha visto este crecimiento? Mira la cantidad de público que fue el primer festival a la cantidad de público que va hoy día al festival. Que se cuadruplicó, se quintuplicó, es decir, eso tú veías y miré para atrás y decís, chuta, claro. En principio fueron, no sé, 800 personas, ahora van, bueno, no sé, 5.000, 6.000 personas. Eso ya te demuestra un... partimos con corto. Nuestra competencia era de corto. Para todos lados, donde quisieran venir de Chile, nosotros lo recibíamos. En busca del, volviendo al tema, en busca del sello, fuimos creciendo y fuimos creando las propias competencias. De hecho, tuvimos un tiempo donde existía la... el ficción y documental, por separado. Entonces teníamos 6 jurados, 3 para documental y 3 para ficción. Después se generó y juntamos todo. Juntamos todo en competencia, por lo menos, de largo documental y largo ficción. Está todo junto y, pelea, y juegan todos juntos. Y finalmente tenemos una competencia que es Patagonia, diría. Donde nos unimos con, no sé, con Río Negro, de Río Negro para acá, por Argentina, las mismas redes que existen hoy día con Mirada Sur. Es decir, hay un crecimiento sin duda, claro, hoy día se puede hablar mucho más de lo que antes se podía hablar, porque uno va creciendo, va teniendo más experiencia y puede transmitir, son muchos años en realidad, hacer el recuento es como... Claro que hemos crecido, sí, sin duda. Pues como decía Mario, partimos con estas competencias de cortometraje chileno en documental y ficción, y al menos había un espacio que nos quedaba, un poco lo que nos quedaba fuera, y que eran trabajos de Aysén. Yo diría que por ahí partió el tema de las muestras y de algunos trabajos que eran largometrajes, sobre todo de ficción chilena, que nos parecía necesario mostrar, o sea, que queríamos ver nosotros. Yo creo que de alguna forma se va armando en ese ir definiendo la identidad con lo que nosotros también, como espectadores, ¿cachai? Como personas que nos gusta el cine, queríamos también poder ver en pantalla. Y tal vez había un tránsito de eso. Entonces, en ese primer festival, me acuerdo, o en esos primeros festivales, por ejemplo el primero, creo que el largo que tuvimos, si mal no recuerdo, fue La Buena Vida de Wood. Y donde la presentó, vino la Manuela Martilli, que presentó el trabajo, y Chinoy, que era la canción final, ¿cachai? Que porque también metimos el rollo de la música, y en esta cuestión siempre hay como gustos, ¿cachai? Nuestros, ¿cachai? O sea, como por ahí empezó el tema también, incluso conectar, oye, metamos música, que pasen otras cuestiones. Casi podemos considerar también que son cuestiones como fuera de competencia, pero que tienen que ver con el evento. Y luego, hoy día, encontrarnos con que hoy día las muestras, yo diría que son más, ¿cómo decirlo?, menos espontáneas, no sé, o no, espontáneas. Hay más crítico también, yo creo. Sí, hay una mirada, yo diría, más reflexiva, claro, hay una cierta búsqueda. Entonces hoy día nos plantamos sobre ciertas retrospectivas de autores que yo creo que buscan aportar a una mirada a lo que se está haciendo en Patagonia, lo que nosotros estamos haciendo, lo que queremos que pase. Entonces el año pasado, qué sé yo, vino Patricio Contreras, el año anterior estuvo Carlos Sorín, el director de cine argentino, con trabajos preciosos de Patagonia Argentina. Hoy día estamos hablando con Cristian Sánchez, con trabajos de cine chileno. Ya estamos ahí, ¿cachai?, dando información. Claro. Ah, eso en adelante, claro. Claro, y o bien de autores o autoras chilenos y chilenas. Entonces, creo que es una mirada que también es en construcción. Tal vez me parece que es rico desde el punto de vista que es libre y que se asocia de alguna forma a las búsquedas que los programadores, que al Mario que le toca esa función hoy día, o al Alejandro, ¿cachai?, o la misma Daniela, ¿cachai?, que estamos invitando a esas tareas, o la Carolina, pueden también mirar, o sea, poder aportar. Hay una cierta autoría en eso que me parece una parte rico. Creo que tiene movimiento. Trabajos fuera de competencia que fueron regionales, que fueron nacionales, como por ejemplo Cielo e Infierno, Puta Suerte, etcétera. Cuéntanos un poco de estos trabajos que vienen fuera de competencia, pero que también, como bien decías tú, tratan de reflejar un poco el Chile de hoy. Claro, lo que pasa es que los trabajos que tú nombraste son antiguos. Sí. ¿Tienen cuántos años? 10 años. 10 años. En esa época era tratar de buscar y mostrar.
era como estábamos en la búsqueda, así. Puta suerte fue el momento en que quisimos experimentar con nosotros mismos en hacer algo, porque nadie era, excepto Guti, ¿cierto? Guti es nuestro primer director, así era, ¿no? Sí. Decimos, hagamos un ejercicio. Nosotros, que yo era actor, todos participamos. Todavía hicimos... eres actor, Mario. Todavía soy actor. Dicen. Nos juntamos y hicimos puta suerte. Que estaba... Yo hoy día lo veo a la distancia, tiene años de añejo y está entretenido. Era pasarlo bien un poco también. Y los otros trabajos que nombraste, ¿cuáles eran? Estaba Cielo e Infierno, Retórica y Propaganda, El Postre va siempre al final, Puta Suerte, como lo dijiste tú. El Postre es de Leo Monsalve. Claro, pero por ejemplo el Cristalino, que tú también, ¿cachai? Podía ahí comentar ese proceso, que tiene, que, largo, tiene que ver, claro, pero también es parte de esa muestra, ¿cachai? Claro, también, bueno, ahí también existe otra instancia donde los cristalinos, que está nuestro colega. Le mandamos saludos al Alejandro Puertomón. A Puertomón. También fuimos, fue Marcelo, fui yo, fuimos a grabar nos fuimos a los cristalinos como 5 días, yo era el cocinero en esa época. De verdad, era el cocinero. Y a mí me mandaron, yo tenía la misión de llevar los alimentos para alimentarnos durante 4 días. Y choferear y todo así, pues, era así, esa fue mi pega. Y compré tanto alimento que terminaban los 3 días. Y las cajas, bueno, es una anécdota. Y las cajas llenas, porque no. Me fui tan chancho. Me fui tan chancho. Oye, pero ¿de qué manera también en estos inicios y también mirándolo de la perspectiva de hoy, estas muestras chilenas vienen a jugar un poco? Atreverse a mostrar algo diferente, pero hasta qué punto también nos arriesgamos a mostrar, o bien hay una línea más o menos establecida hoy este año, no sé, pues por ejemplo vamos a hablar de el movimiento feminista, por ejemplo, o vamos a hablar de los curas, de no sé, cómo esta muestra absorbe un poco la contingencia y hasta dónde también es el límite. Nosotros tuvimos muchos, no sé si muchos, pero varios años con medio ambiente, ¿cierto? Que era nuestra, porque en ese tiempo estaba todo el rollo con el ICEN, entonces nuestra bandera de lucha interna de los que generábamos este evento, la tiramos por el medio ambiente. Fueron varios años así. Y en ese sentido también es unir naturaleza, dice, y movimientos sociales, cine en movimiento. ¿Alguna vez pensaron en tener 8 versiones del Festival de Cine o solamente la tiremos a la piscina, veamos, ya el otro año tiremos también a la piscina y así, hasta en un momento decir, loco, onda, o equipo, vamos a hacerlo todos los años y vamos a tratar, porque al final, ¿cuál es la piedra de toque? El financiamiento. Sí. Y bueno, y ahí entramos a otro tema que en otro capítulo podríamos abordar, que es la falta de financiamiento para proyectos culturales en el país. O sea, no es algo regional, es algo que a mucha gente le pasa, películas que quedan a media, obras de teatro que ensayan sin tener sueldo, bien lo sabes tú. Entonces también, ¿cuál es el análisis? Tomando en cuenta del comienzo, cómo nace todo esto y cómo lo ven ahora, y si alguna vez imaginaron tener una octava versión y ya a la décima y así sucesivamente. Silencio. ¿No? O sea, no solo tenemos una octava, sino tenemos una novena, porque a propósito de financiamiento, el proyecto ya cuenta con financiamiento para la novena. Una primicia, mira. Una segunda primicia, claro. Pero entonces, no es tanto, es poquito. No es todo, claro. Pero hay un algo. No, y tiene razón Mario, si efectivamente lo que se logra financiar es una parte de, ¿cachai? No todo lo que... Sobre todo, no todo lo que el trabajo de las personas realizan en torno al proyecto, ¿cachai? Entonces hay mucho hoy día todavía que se basa en voluntad, que yo creo que una parte está bien, pero otra parte no, cuando implica, qué sé yo, desembolsos de las personas.
Pero en fin, respecto a tu pregunta, yo al menos jamás pensé, dije, vamos a hacer un festival de cine, y ni siquiera en ese momento me planteé que después venía otro, que había que conseguir recursos, porque no. El proyecto también se arma porque existía la posibilidad de un financiamiento. Existía un financiamiento para festival, hagamos un festival, ¿cachai? Pero una vez que te metiste en cuenta que estas cuestiones no es la gracia que se acaben, pues. O sea, no sirve mucho hacer un festival una, dos, tres versiones y que no se haga más. Pero si nace en un principio, claro, es cierto. Pero eso lo sabés cuando vais a la tercera. Sí, pues después vais cachando. ¿Sabes? Cuando vais a la primera, así la primera, me acuerdo si hizo la primera y yo, se terminó, mandamos la última caja y todos para su casa. Pues. Sí, pues. Y después, cerca ya de la próxima año, dijimos, oye, vamos a hacer el segundo, ¿no? Sí, hagámoslo, y así es. Sí, ya, sí. Es importante destacar algunos trabajos para analizarlos, para conversar, para saber también como equipo por qué se eligen. Y dentro de eso me gustaría preguntarte, Mario, por Puta Suerte de Guti y también por Los Cristalinos, que para que la gente sepa es por Puerto Cristal. Sí. Ya, cuéntanos un poco al respecto. Puta Suerte es un trabajo, un corto, lo hicimos acá en Coyhaique. Donde participó varias gente del equipo como actor. Esa es una de las gracias que tiene casi todos los que estábamos, digamos, los que hacemos el festival, actuamos en la Puta Suerte. Es una comedia negra. ¿Por qué el nombre? Puta Suerte, porque... ¿Lo cuento? ¿Cuenta? No, pero sí, como bien... sin contar el final. Claro. Un tipo llega a un bar, conocía al barman, y ahí tienen un diálogo en un bar. El tipo está muy, muy achacado, muy, muy, muy triste, pero tiene un... El barman que trataba de conversar con él, pero el barman estaba más preocupado de la radio, porque en ese momento iban a tirar el loto. Ya. Para saber si había ganado. Mientras trataba de escuchar a este curado, a este tipo que está en la barra, que le contaba de su vida y de sus cosas, el tipo bien preocupado del número. Y el weón se sacó el número. Y saltaba. Y este tipo que está en la barra, que estaba, no tenía plata, estaba de vivir, saca una pistola y le roba el número. Y se conocían, ¿eh? Eran amigos, y el tipo le decía, oye, no podía hacer esto, según esta idea. Pato le dice. Claro. Y el tipo arranca por las calles de Coyhaique, arranca y lo pilla la policía. Pero cuente el final. Y no voy a contar el final, porque el final tiene un geo. Carabinero, porque no, falta una parte importante de lo que no conté, que es él. Oye, y Los Cristalinos también me llama la atención por lo que hablábamos un poco fuera de cámara, que tiene que ver con este lugar que ahora está se puede decir, inhabitado, pero que hace 10 años atrás, creo que me hablabas de fecha, no era tan así. Entonces, cuéntanos un poco. Sí, Los Cristalinos es bien... bueno, aquí entramos a otra área, digamos, que es un documental de Alejandro Lezama. Los Cristalinos tiene harta... ¿cómo decirlo? Hay mucha gente que vive en Coyhaique, que sus padres, incluso ellos, vivieron en Puerto Cristal cuando Puerto Cristal era un sitio bastante próspero. Había escuela, había cementerio, estaba el carabinero, había vida, ¿cachai? Y todos los años van estos cristalinos que quedan acá, Chile Chico, Coyhaique, igual, están repartidos por Coyhaique. Van una vez al año a Puerto Cristal, todos juntos, y hacen una gran fiesta, recuerdan, arreglan el cementerio, lo dejan impecable, porque cuando tú llegas al cementerio, después de un año, el cementerio está todo derruido, con mucho pasto, y tú después entran como 30 personas y lo dejan, parece que esto era impecable. Bueno, de esa historia es la que trata Puerto Cristal, digamos. Está es un trabajo súper bonito. Trabajo documental, es un documental de hecho. Y como te contaba, también participamos, de hecho Marcelo y yo fuimos al rodaje de la película de Alejandro, y colaboramos. ¿Sí? Son como... Eso podría... Vean, Puerto Cristal se ha mostrado, pero ya es que siempre es bueno verla de nuevo. Cielo e Infierno,
en retórica y propaganda. Cuéntanos un poco de estas muestras y cómo también y por qué se eligió. Claro, yo había seleccionado para este programa esos tres trabajos para mostrarlos, porque en verdad ha sido súper rico el trabajo ahora con la UMAC, de poder reencontrarse con lo que ha sido el material que ha sido exhibido en el festival en distintas versiones. Revisar lo nuevo, verlo y verlo también con la distancia del tiempo transcurrido, ¿cachai? 10 años del primer festival, más o menos, y trabajos que tienen ese tiempo de cuando fueron realizados. Entonces, por ejemplo, el trabajo que se llama Cerro Castillo, Cielo e Infierno, es de Armando Montero, que él es un arquitecto que trabaja acá hace hartos años, ahora está fuera viviendo con su pareja en España, pero acá instalado, ¿cachai? Y él además es escalador, ¿cachai? Entonces es un trabajo que él me envió en ese festival, yo nunca lo vi, en verdad, no caché que después al tiempo me encontré que había participado. Y está bien interesante, hace un trabajo que de hecho hoy día de alguna forma el festival nos hace cargo. Nosotros no presentamos trabajos de vía al aire libre, un poco el trabajo que hace el BAMF, el festival de montaña, ¿cachai? No, al menos hoy día no está representado, pero él lo incluyó en competencia y hace un trayecto, un trabajo bien cortito, donde hacen una escalada al Cerro Castillo, llegan a la cumbre del cerro, que es una cuestión de loco, o sea, una cuestión bien, bien peligrosa, yo creo que, y está bien hecho, es un trabajo interesante a la distancia de lo hecho, de cuando, o sea, me tocó verlo, e incluso se menciona a otros, personas que de la región, que en la región ha agarrado mucho vuelo todo este asunto de la escalada, yo creo que esos 10 años era un poco distinto, ¿cachai? Y hacer audiovisual aún más, entonces también tiene, yo diría, ciertos méritos. Yo sé que Armando siguió haciendo otras cuestiones, pero muestra una línea que siempre es posible que recuperemos, ¿cachai? O que está ahí abierta, como hoy día también nos hemos ido centrando en otros tipos de trabajos, que, si se quiere, de ficción o documental, ¿cachai? Es como otra mirada. Los otros trabajos, bueno, primero hablar de propaganda y retórica, un trabajo, o retórica y propaganda, un trabajo que me lo encontré, en verdad, revisando los archivos del festival, que en ese tiempo, de hecho, como estamos acá, eran trabajos que eran o cintas de 35 milímetros, que es lo que tirábamos en el festival, o DVD, ¿cachai? O sea, CD. Hoy día obviamente todos los respaldos son digitales, ¿cachai? Pero en ese tiempo, entonces, echando mano a esos discos, apareció este que no quedó ni siquiera en muestra. Este es un trabajo que quedó fuera de competencia, no fue seleccionado, pero me pareció interesante porque es un trabajo muy cortito donde una actriz, que no lo van a ver, pero representa a un personaje. Yo, de hecho, cuando lo vi pensé que ella era el personaje, como que está hablando ella como de sí misma, pero en realidad, claro, representa a alguien que es un personaje neonazi. Y tiene la particularidad que esto, imagínate, o sea, es el Festival 1, es decir, un festival que se hizo en 2009, y está grabado afuera de la, en Santiago, afuera de la remodelación San Borja, afuera del, creo que se llama el Parque San Borja, sí, que está afuera, al lado de la Universidad de Chile, sí, de la Facultad de Arquitectura de la Chile. Yo lo conozco porque Portugal, tenía amigo ahí. Bueno. En Portugal, ¿cierto? Sí, como atrás de la Alameda. Sí. Claro, y esta persona que está actuando tira todo un discurso neonazi, sí, súper duro, que después caché que se refería a un personaje real, ¿cachai? Bueno, esto pasa antes, después yo hacía como la perspectiva histórica de esto, ¿cachai? Antes de que fuera lo de Samudio, ¿cachai? Que pasa ahí mismo, al lado, ¿cachai? Bueno, para que no pensaran, también Samudio es un chico que torturaron, mataron, asesinaron por ser gay en el Parque San Borja a unas horas de la madrugada, pero lo matan solo por ser gay, unos neonazis. De ahí nace la ley Samudio. Así es. Claro. Así es. Entonces, la ley antidiscriminación. Entonces, me pareció notable, ¿cachai? Como un trabajo que en un momento pasa por acá, bueno, hace ciertas atenciones, alarmas, y nada, ¿cachai? O sea, de algo que un rato después pasa. O sea, el cine y el trabajo que nosotros hacemos, en verdad, uno puede mirarlo y hoy día es bien rico en realidad hacer ese ejercicio hacia atrás, porque te vas dando cuenta de muchas cuestiones que en un momento, como decía el Mario, los mismos temas ambientales, ¿cachai? Que en un momento después detonan, ¿cachai? Antes de muchas veces de que sucedieran. Entonces,
eso le da como un, no sé, yo diría que una cuestión bien, bien interesante al trabajo que hacemos, a lo que es este festival. Bueno, y la otra película cortita es un corto de Marco Monsalve, un realizador. El postre va siempre al final. Eso, es un realizador de acá, bueno, de la región. ¿Verdad? Sí, bueno. Sí. Y un, es como el plato va siempre sí. Al comienzo. La sopa. No me gusta. Claro, y es un cortometraje bien entretenido que hizo el negro Monsalve, un realizador, yo te diría, de los que más tiempo lleva haciendo cuestiones acá en la región y que tiene valor, una institución dentro del audiovisual de Aysén, de todas maneras. Una marca. Claro, de todas maneras. Y bueno, el negro participó además de este festival. Si no mal no recuerdo, también de este uno en competencia con La Rompeola, con la que gana, pero además estuvo este cortometraje que él trabajó, que de hecho es un trabajo chiquitito que hizo en Cuba, en la Universidad Baños. Claro, San Antonio de los Baños, que está bien bueno, está bueno para verlo también, es bien fresco, entretenido, bien caluroso. Sí. Oye, ya tropical. Va a ir combinando más o menos, ¿dónde se pueden encontrar algunos de estos trabajos? Bueno, los van a ver acá, está todo en UMAC, UMAC TV ahora pasa de este material. La idea es un poco poder ir revisando estos contenidos. Nosotros también estamos trabajando para que todo esto esté cada vez más disponible, o sea, como recuperando este trabajo, y nos damos cuenta que, no sé, no hemos hecho el cálculo, pero por el festival han pasado más de 100 trabajos, no sé, 200, no tengo idea. Hay mucho material y muchas horas de exhibición. Que está bueno ver. Así que parte del labor patrimonial que hoy día hacemos con UMAC tiene que ver con eso, que es la reconstrucción de ese archivo. Así que le agradecemos el habernos acompañado en un espacio de conversaciones. Agradecemos también a usted por esta entretenida conversación, análisis de lo que han sido estos 11 años. Nos volvemos a encontrar, por supuesto. Le agradecemos, como siempre, a la Universidad Magallanes por acompañarnos, a su equipo. Y a la Municipalidad de Coyhaique por prestarnos también esta sala. Así que muchas gracias y nos volvemos a encontrar en la próxima oportunidad. Thank you.